Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda esa gente linda de Sri Latinoamérica? Me siento súper complacido, súper feliz de estar con ustedes en esta noche tan especial, en este espacio tan especial, en este sistema, nutriendo este sistema una vez más, que es Sinergia Sistema de Negocios, que es la plataforma más grande en redes de mercadeo de habla hispana, que está revolucionando el network marketing, está revolucionando la industria del mercadeo en redes. Realmente me siento muy complacido de que ustedes tengan esta información. Ya van a ser 5 años de experiencia míos en esta industria y realmente toda esta experiencia, todo este conocimiento, estoy 100% seguro que para todos ustedes va a ser clave para que sus negocios crezcan, para que sus equipos se fortalezcan y para que cada vez más descubramos la industria del mercadeo en redes todos juntos. Quien les habla es Cristian Núñez, 10 estrellas de la compañía. Les hablo desde el hermoso país de Perú. Estoy en Lima y hoy les quiero hablar de un entrenamiento que se llama Gracias Papá por ser 10 estrellas. Yo inicié este proyecto a los 23 años de edad. Hace casi ya 5 años, en ese momento, bueno, los que ya saben un poco sobre mi historia, yo soy cusqueño de una provincia aquí en Perú, perdón. Yo vivo en Lima hace más o menos desde los 16 años, hace más o menos unos 11 años, 12 años por ahí. Yo vengo de una familia muy tradicional, muy normal, donde mi mamá. Bueno, yo soy de los hijos que creció con más mamá que con papá. Mi mamá se dedicó y postergó su crecimiento profesional por criarnos a sus dos hijos, que somos Paola Núñez y quien les habla, Cristian Núñez. Paola también es 10 estrellas. Ella es mi hermana mayor. Entonces, mi mamá postergó muchas de sus planes profesionales. Renunció a puestos de trabajo súper importantes simplemente por estar con nosotros, mientras que mi papá, que es ingeniero civil, era la persona que llevaba, como se dice, el pan a la casa. Un papá súper dedicado, una persona admirable, un hombre impresionante, que se enfocó mucho en darle todo a su familia, en que no le faltase nada a su familia. Un padre realmente ejemplar y yo tengo el placer, tengo el honor de haber crecido en una familia muy hermosa, muy llena de amor, que creo que ha sido también una pieza muy importante para que yo valore esta oportunidad que hoy en día tenemos enfrente todos nosotros, que es el negocio de Sri. A los 16 años de edad, yo termino la carrera, o perdón, termino el colegio. Y mis papás, pues claramente, como en el mundo tradicional, a uno le dicen: bueno, hijo, entonces, ¿tú qué vas a estudiar? Yo quería estudiar la carrera de filosofía, aunque realmente en ese momento yo no sabía qué quería en la vida, porque yo a los 16 años pensaba, veía yo para el futuro y decía: o sea, ¿cómo puedo escoger qué estudiar a los 16 años de edad si realmente no conozco nada de la vida? Y justo en esos años, en los últimos 2 años, me había tocado un profesor de filosofía que nos daba libros para leer, donde uno descubre el inicio de la vida, donde uno descubre cómo es que se originan tantas cosas, donde uno entiende o se cuestiona de por qué uno está viviendo, de por qué uno está en este mundo. Y realmente ese bichito como que me llamó, me gustó saber más de filosofía. Y cuando yo le dije a mi papá que yo estaba pensando en estudiar filosofía en Lima, que me mandara a la mejor universidad de Lima para estudiar filosofía, mi papá me puso una cara y me miró con unos ojos y simple y sencillamente no dijo nada y yo entendí todo. Yo entendí todo y bueno, en otras palabras, lo que él quería es que yo estudie algo, como ya me lo habían dicho antes, que yo estudie, que yo tenga una profesión que me dé dinero, que yo sea abogado, que yo sea ingeniero, que yo sea doctor, odontólogo, X, Y, Z. Entonces, como mi hermana mayor estaba estudiando en una universidad muy reconocida aquí en Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Yo le dije, bueno, papá, entonces yo quiero estudiar ingeniería civil igual que tú. Soy bueno para los números, siempre me ha ido bien en el colegio, entonces yo lo voy a hacer. Postulé, ingresé, para hacerles la historia corta, terminé la universidad en otra universidad, la carrera la terminé en una universidad aquí en Perú que se llama la UPC. Terminé la carrera, primeros puestos, buenas notas, realmente tranquilo, lo pasé bien, trabajaba en construcción desde los 18 años de edad. A los 19 años estaba trabajando en una buena empresa, a los 20, 21 estaba trabajando en una empresa muy reconocida a nivel internacional. O sea, me estaba yendo muy bien en realidad. Cuando yo termino la carrera, a los 23 años, a los 22 años, perdón, el tiempo pasa, uno va creciendo. Y yo empiezo a valorar otras cosas en la vida. Yo siempre desde muy joven fui de las personas que pensó mucho en su futuro. Y con el ejemplo que tuve yo con mis papás, de repente uno miraba para atrás y se acordaba de una mamá que dejó el trabajo y que a los 43 años quiso volver a trabajar y cuando buscaba empleo no encontraba dónde porque los empleadores le decían, no, señora, usted a sus 43, 44, 45 años de edad ya no encuentra trabajo, usted ya es obsoleta. Y yo veía el llanto de mi mamá a sus 43, a sus 40 y pico años llorando y diciéndole a mi papá, papi, no he encontrado trabajo. Y la verdad que esas cosas me hicieron pisar tierra desde muy joven. Ver el ejemplo de un papá que viajaba siempre, que construía carreteras, puentes, que estaba muy dado a darle todo a la familia, un hombre que se esforzó tanto, que no gozó tanto de los placeres o de los lujos, o de poder darse viajes con su esposa. O de enfocarse en invertir prácticamente todos sus ahorros en bienes raíces para darle a su familia un futuro y realmente hacer muchos sacrificios. De repente ese ejemplo me hizo sentir que yo tenía que hacer algo diferente, por más que a nosotros nunca nos faltó nada, tuvimos una vida muy hermosa, nunca nos faltó nada. Yo sentía que había otro camino en el que, sí, claro, el sacrificio siempre es importante para conseguir cosas en la vida. Uno no puede tener algo, uno no puede tener éxito o lograr cosas grandes en la vida sin haber pagado el precio, ¿verdad? Eso sí yo lo tenía claro, pero yo creía fielmente en que había otro camino en el que no necesariamente uno tenía que dejar, por ejemplo, de ser un papá muy presente por crecer profesionalmente. O sea, para mí es muy injusto, de hecho, que uno tenga que postergar su crecimiento profesional o uno tenga que postergar aspiraciones personales o uno tenga que tener que escoger entre ser un gran profesional y ser un padre presente, un padre ejemplar. Entonces, bueno, yo simplemente entendía eso. Obviamente yo no sabía qué otras alternativas tenía hasta ese entonces. Yo ya estaba trabajando en una empresa, ya me había titulado, ya me había graduado. Entonces estaba yo en una situación en la que yo quería otras cosas en la vida. Un amigo mío de la universidad, un compañero, me invita a la oportunidad de Sri. Yo llego. El proyecto me encanta, el producto, principalmente yo pensé en el producto de la malaquita aquí para mi mamá, ella estaba con un tema de gastritis muy severo, me comentaron que el producto podía ayudarla, apoyarla con su reflujo, acidez estomacal, yo dije, excelente, este producto es para mi mamá. Yo ya conocía sobre negocio, yo ya llevaba de repente casi un año buscando formas para emprender en el mundo de la construcción. Y cuando yo veo el término de ingresos residuales, yo ya lo conocía por mi papá, por sus inversiones en bienes raíces, por alquileres de máquinas en el mundo de la construcción, cosas que yo ya buscaba. Yo no podía creer cómo en el mundo de la construcción o en bienes raíces uno tiene que invertir 200 mil dólares, literal cash, para tener un ingreso residual de unos 1.200 dólares al mes. Y cómo en este negocio, comprando productos, tú podías iniciar un negocio que en el tiempo te construya un rango de
de 4 estrellas y te dé un flujo de dinero mensual de $1.200. Esa fue la parte de la presentación económica que a mí me descosió la cabeza. Yo no entendía cómo mi papá había invertido en bienes raíces 38 años para tener un flujo importante y cómo había gente en este negocio que tenía 18, 19, 20 años que alcanzaban rangos de 8 estrellas o más, con ingresos por encima a los 8, 9, 10 mil y quién sabe más dólares mensuales. Cuando eso llega a mi cabeza, yo vi la luz y dije, esta es una gran alternativa. Es una gran alternativa. Hasta ese momento yo no sabía nada de las redes, nunca me habían hablado, nunca me habían invitado, yo era una persona muy tímida, muy introvertida. Los únicos amigos que tenía eran de repente mis 5 o 6 amigos que terminamos la carrera juntos, porque ingresamos 100 y terminamos 5. Entonces, pues yo no tenía ninguna habilidad comercial, nunca en mi vida había conocido sobre la salud, no era bueno para hablar, me ponía muy nervioso, tartamudeaba, se me olvidaban las cosas, nunca me paraba enfrente a un salón, jamás en la vida. Y no tenía una vida social muy activa porque trabajaba como ingeniero civil desde las 6:30 de la mañana que pasaban por mí hasta las 11 de la noche, 10 de la noche, que salía yo de una obra, porque yo era ingeniero de campo en una obra donde estábamos construyendo casas a 1 hora de donde yo vivía. Entonces, simple y sencillamente yo veo el proyecto. Y a pesar de tener mucho temor por de repente las limitaciones de mi timidez, de mi poco tiempo, yo más bien veo, sí tenía miedo claramente, pero yo veo una oportunidad única en ese momento porque yo ya había visto casi un año alternativas de negocios en el mundo de la construcción. Yo me quería comprar martillos neumáticos, amoladoras, estaciones totales. Bueno, maquinaria ligera, no muy costosa de construcción para alquilarlas a las obras. Porque como yo no tenía tiempo, necesitaba tener un ingreso más que no me quitara mucho tiempo o que simplemente no demande de mi tiempo. Bueno, el tema es que las inversiones en el mundo de la construcción eran altas. Para mí en ese momento eran montos que yo no podía tener en ahorro o no los tenía en ese momento. Y simplemente cuando yo veo Sri y entiendo el modelo de consumir producto y generar una comunidad de gente que lo consuma y que lo promueva y crear ingresos residuales, eso me pareció impresionante. Y tomé la decisión esa misma noche que me mostraron el proyecto de iniciar con el negocio. Yo sí contaba con el dinero. Yo desde muy chico fui muy ordenado financieramente. Mis papás justo en el año 2000, 2010 y, no, 2014, justo iban a cumplir 30 años de estar casados y la última vez que habían salido del país había sido en su luna de miel. Y como nosotros somos cusqueños, mis papás se casaron en Cusco, su luna de miel fue a Arica. O sea, de Cusco a Arica, que está en Chile, está muy cerca, y literalmente no entraron más en el país chileno. Entonces su luna de miel fue ver desde Arica un poco de Chile y más nada. Entonces, como yo tengo un amor tan grande por mis padres, yo dije, a sus 30 años, yo sí o sí les voy a dar un regalo súper especial a mis viejos y les voy a regalar un crucero todo pagado. Entonces yo estaba en plan de ahorro. En ese momento yo conozco Sri y yo dije, o sea, con el dolor de mi corazón voy a sacar de los ahorros, voy a sacar de los ahorros que tengo de mucho tiempo, de todo lo que he trabajado, voy a sacar un dinero que era para el crucero de mis papás por sus 30 años de estar casados. Los voy a colocar, voy a comprar producto en este negocio, voy a comprar productos para mi mamá y voy a iniciar con este negocio. Al margen de que yo de repente no tenga las habilidades, de repente no conozco muchas personas, pero yo simple y sencillamente voy a lanzarme a esto
y lo voy a hacer porque lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Y así fue. Mi tarjeta en ese momento no pasó, era muy antigua, no tenía códigos. Yo no sabía ni la diferencia entre una tarjeta de crédito o de débito, nunca había usado una tarjeta de crédito, todo lo tenía en mis cuentas de ahorro. Como les digo, la tarjeta no pasó. Al día siguiente nos juntamos con alguien del negocio de ese momento y saqué la plata en efectivo y comenzamos con el negocio. La persona que me afilió, Renzo Figueroa, a quien yo le doy las gracias eternas. Gracias a esta oportunidad, literalmente mi vida cambió. Pero seguramente Renzo, que era incluso un poco más tímido que yo, que si yo tenía 5 o 6 amigos, él tenía 2 o 3 y yo era uno de ellos, a las 2 semanas nunca más lo vi en el negocio, o sea, nunca más lo vi. Y el tema era que yo no tenía muchos, yo no tenía, yo no, no, no que muchos, yo no tenía nadie dentro de Street que sea mi amigo o que yo conozca. Los había visto en la presentación que me hicieron y todo, pero más allá de eso no conocía a nadie. El hecho es que mis primeras 3 semanas yo hice lo que supuse que uno tiene que hacer, o sea, invitaba a personas, nunca me enseñaron qué hacer en el negocio, nunca me dieron un plan de acción, pero simplemente por lógica dije, ok, hay que decirle esto a otras personas. Entonces lo hice muy mal, cometí graves errores, conocidos, de repente personas con las cuales en algún momento tuve contacto, las agendé, les intenté mostrar el proyecto por un medio telefónico, por mensajes de texto, en ese momento con BlackBerry creo que era todavía, o no sé, bueno, y en realidad la cosa es que el resultado no se dio. El resultado no se dio en las primeras 3 semanas. En esa tercera semana yo me encuentro con una persona que me enseña el plan de acción y al día de hoy valoro tanto el plan de acción porque en ese plan de acción entendí los errores que estaba cometiendo. O sea, entendí que había un primer paso que era prospección, donde uno tenía que ver, analizar, hacer una lista física, escribir los nombres, darles un orden de prioridad y agendar una cita. Y la prospección llegaba hasta ahí. O sea, yo obviamente no tenía ni idea de que la presentación, que es el segundo punto de nuestro plan de acción, que es la presentación de oportunidad de prosperidad, siempre o en la mayoría de los casos, debería de darse presencialmente. Cuando uno inicia, invita a personas que están en su entorno y debe de citarlos para hacerles una presentación. Yo cometía muchos errores, yo les hacía la presentación en la llamada. Entonces, yo no sabía mostrar la oportunidad, yo no sabía que las personas en este negocio te apoyaban, o sea, eso me parecía tan raro. Yo dije, ok, bueno, entonces si es que me van a apoyar, no me vas a cobrar, ¿verdad? Por apoyarme. No, 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 somos equipo. Y yo, ah, qué buena gente que saca a la gente, no sé, qué raro. En el mundo de la construcción nunca te hubiera apoyado a nadie. Entonces esas cosas me parecían tan raras, pero realmente fue chévere porque yo no conocía a nadie y poco a poco entendí que yo podía pedirle apoyo a las personas que tenían más tiempo que yo, más experiencia que yo, y crecíamos todos juntos. Bueno, entonces yo seguí el plan de acción, hice la lista, contacté personas, llegaron a las presentaciones, pero mi hermana mayor, Paola, que en ese momento ella trabajaba en resolución de conflicto para mineras en una posición súper importante, ella siempre fue como la rockstar, como la estrella de la familia, porque siempre había conseguido cosas muy importantes. Paola siempre ha sido una ganadora, una triunfadora. Pau ya tenía 2 maestrías encima, estaba en una posición importante, entonces me decía, Cristian, pero eso no es para ti, o sea, olvídate, tú no hablas, aparte esas cosas no funcionan. Y cosas como esa que bueno, yo la verdad hice simplemente oídos sordos y ya, ¿no? Al fin y al cabo yo era mi vida y todo el tema, ¿no?
Pero Paola, pasaron las semanas, ya venía 3 semanas yo desarrollando el negocio, llegando de mi trabajo a las 10, 11 de la noche, quitándome las botas punta de acero, jean arnés cochinas, llenas de concreto, y me iba al Starbucks a mostrar el proyecto desde desde la hora que sea, porque no tenía una hora fija, desde las 10 de la noche hasta que el Starbucks cierre, hasta las. A la una, y si cerraban, yo me iba a la casa de mis papás y seguía presentando el proyecto ahí hasta las 2 de la mañana. Y la gente me pregunta y me dice: Oye, Cristian, pero ¿quién llegaba a esa hora? Hay mucha gente que me pregunta eso: ¿quién llegaba a esa hora? Y yo les digo: O sea, aquí en Lima, y yo sé que en muchas otras ciudades, hay profesiones que terminan su trabajo a las 10, 11, 12 de la noche, 1 de la madrugada. O sea, yo conozco personas que son contadores, que en cierre de mes, por ejemplo, tienen que quedarse hasta, bueno, no sé, no tienen hora, realmente no tienen hora. Yo conozco a muchos contadores que quieren cambiar su vida, que quieren más tiempo, que quieren otra forma de generar ingresos. Conozco médicos que hacen guardias y que trabajan de madrugada. Bueno, X y Z, ¿no? Entonces, conozco personas, no sé, que trabajan en los fast foods que están abiertos 24 horas. O sea, sí hay personas, de haber personas siempre hay. Entonces, ingenieros civiles que salen a las 10 de la noche. Entonces, esas personas llegaban a mis presentaciones, sí, probablemente cansadas, probablemente desganadas, probablemente estresadas, probablemente, no sé, o sea, exhaustas por un día más de trabajo, qué sé yo. Pero yo llegaba a esa reunión y la verdad es que yo me sentía tan, pero tan, pero tan emocionado por decirle a la gente, por contarle mi historia, por decirle: Yo soy nuevo, tengo 23 años, trabajo 10, 12 horas al día en una constructora, no me pagan horas extra, en definitiva solamente me pagan por 8 horas, pero trabajo, imagínate, trabajo 10, 12 horas al día. Entonces yo pienso y digo, ¿no? Si es que este es un negocio en el que hay que invertirle 2 horas al día, imagínate, si tu jefe te diría: Oye, quédate 2 horas más y te pago horas extra, $100 por cada 2 horas, ¿tú te quedarías o no? Y la gente que me decía: Sí, claro, yo me quedaría, listo, este negocio es así. Lo más bonito es que en esta oportunidad tú vas a construir algo que es tuyo, algo que es tuyo. O sea, ¿cuántas personas quieren ser independientes? Entonces yo me emocionaba contando mi historia porque yo estaba en un momento de éxtasis y de emoción de iniciar mi primer negocio, de iniciar algo que yo sí siempre, siempre, siempre vi algo muy grande. Vi algo muy grande. Entonces, al margen de que mi hermana me decía que esto no era. De repente me cortaba las alas al inicio. Yo un día le dije: Pau, pero tú cómo puedes hablar de algo que no conoces, si tú tan leída, tan conocedora de tantas cosas en la vida, ¿cómo puedes hablar de algo que nunca has visto, que nunca has analizado? Accedió a ir a una reunión un domingo, justo el domingo de mi tercera semana. Ella mira el proyecto y me dice: Cristian, ¿quieres que yo entre para apoyarte? A Paola no le faltaba el dinero y yo le dije: No, Pao, si tú vas a entrar a este proyecto, quiero que entres porque tú ves una gran oportunidad en el negocio. Para hacerles la historia más corta, Pao se unió al día siguiente, un día lunes. Yo la vinculé, bueno, perdón, yo no la vinculé. Yo les di el código a mis uplines para que vayan a su trabajo y la vinculen. Y lo que yo no había hecho en 3 semanas, Paola lo hizo en media hora. Yo ya tenía unas presentaciones hechas y seguimientos. Un amigo se firmó, mi primer patrocinado, se firmó la persona que yo menos esperaba, la persona que menos pensaba que se iba a firmar, mi amigo Freddy, que él era juerguero, o sea, tenía una vida loca, una vida muy loca. Pero él se firmó, fue la primera persona que el domingo de mi tercera semana me dijo: Cristian, este negocio está chévere. Dale, comencemos con el paquete más grande. Excelente. Al día siguiente se une Pau. Mis uplines me apoyan en ir a su trabajo, en vincularla con mi código y todo. Y Pau, lo que yo no había hecho en 3 semanas, Pau lo hizo en media hora.
Pau se sentó, llegaron mis uplines en ese momento y una persona dentro del trabajo de Paola les dice, oye, ¿y qué están haciendo? No, es un proyecto con mi hermano, taca, 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 y listo. Entonces el señor le dice, ok, yo quiero escuchar de eso para ver, no sé en qué te estarás metiendo, Paola. Entonces hacen una reunión ahí mismo y la persona termina diciendo, yo quiero entrar con el paquete más grande también. Paola ya tenía su primer patrocinado y yo, yo tenía a un primo que ya estaba esperando un dinero y ese día lunes en la tarde me habla y me dice, Cris, estoy listo para iniciar. Y ese primo también se une en el equipo de Pau. Yo vinculo a mi primo por debajo de mi hermana y ahí fue que una cosa mágica comenzó. Una cosa mágica comenzó porque en esa cuarta semana yo entendí mucho en estos 2 días, en un periodo, en unos días tan pequeños, en un periodo tan corto, en 2, 3, 4 días, yo entendí la esencia de este negocio. En ese momento entendí que uno tenía que darle confianza a la gente, que uno le muestra el proyecto. Entendí que uno tenía que darle razones por las cuales este proyecto le puede impactar en la vida. Uno tiene que saber las necesidades de la gente para mostrarle el proyecto, para mostrarle cómo nuestro negocio, cómo nuestra oportunidad puede impactar en la vida de ellos. Entonces, en esa cuarta semana, yo dije, yo voy a hacer mis 4 estrellas en 4 semanas. Llamé a muchas personas, de repente a 30, 35 personas, vinculé a 5, 6 personas en esa semana. Y el día jueves de esa semana alcancé el rango de 4 estrellas en 4 semanas. El tiempo pasó, se duplicó un sistema, se duplicó una misma forma de trabajo, se duplicó ritmo, se duplicó enfoque, se duplicó una oportunidad donde las personas hacían esto en sus tiempos libres y la pasaban muy bien. Y realmente se formó una familia. A ese Starbucks donde nosotros empezamos, llegaron personas como una Fiorella Guillén, que hoy en día es 9 estrellas. Llegó un Elmer Salas, que hoy en día es 9 estrellas de la compañía. Llegó un Gustavo Chirinos, que hoy en día es 8 estrellas de la compañía. Y muchas otras personas más. Y en definitiva, ahí fue donde inició una historia mágica, una historia muy bonita en la vida de muchos de nosotros. Pero claro, sí hubieron retos, en todo el camino hubieron retos. Yo ya había alcanzado el rango de 7 estrellas. Nos íbamos todos a la academia, a nuestra primera academia de liderazgo. Nos íbamos a Perú. La primera academia nos tocó aquí, nos tocó en Lima, y honestamente fue un evento el más importante, pienso yo, porque ese evento, esas academias, yo siempre digo que las academias son el trampolín de tu negocio. O sea, las academias son tan importantes. Toda la gente te dice, si es que tú vas a una academia de liderazgo, tu negocio nunca vuelve a ser el mismo. Y definitivamente yo no podía imaginar qué pasa en las academias, qué pasaba en las academias para que sea tan mágico el tema. Hasta que fui a estas academias, fui a la primera academia y conocí al doctor Daniel Chawi, conocí al señor Moni Farrash. Y yo cuando los veía a ellos, cuando yo hablaba con ellos, cuando me presentaron a ellos, ellos eran para mí como los rockstar. Pero no, es más, eran los rockstar. Y bueno, otras personas más claramente, ¿no? Pero me pareció tan positiva la vibra de estas personas, gente tan sencilla, gente tan servicial,
gente con un crecimiento personal gigante. O sea, imagínense, yo era 7 estrellas y pensaba que lo había conseguido todo. Sin embargo, estas personas con muchos más años, con muchos más resultados a todo nivel, me enseñaron mucho la sencillez, me enseñaron mucho que un líder escucha, me enseñaron mucho que un líder es ejemplo. Y la verdad que esa moral, ese ejemplo, esa ética, va puliendo a los líderes en el negocio. Y realmente estas academias son academias que te hacen abrir los ojos, que te hacen creer en la oportunidad, que te hacen creer y conocer la industria. Definitivamente todas las academias de liderazgo que tengo hasta el día de hoy, que deben de ser más de repente 14. Definitivamente estos 14, 15 viajes que yo llevo con la compañía me han hecho una mejor persona, han sacado la mejor versión de Cristian Núñez. Entonces, yo hoy que veo mis inicios, una vez, hace unos días, una persona me pregunta y me dice: Cristian, ¿tú qué consideras que Sri hoy le puede aportar a una persona que ve nuestra oportunidad? Y yo he resumido estas tres cosas que le aportan a la gente basada en la visión que nuestro CEO y fundador de la compañía tiene, el señor Bill Farley. Bill Farley, en una de las academias que tuvimos en Riviera Maya, en la del año 2018, en la de este año, nos habló sobre la visión que tiene esta compañía como marca para el mundo. Nos habló de que Sri será la compañía más comprometida con la salud en todo el mundo. Nos habló que esta compañía va a estar comprometida con el crecimiento personal de la gente. Y que definitivamente esta compañía es una gran oportunidad para darle li libertad a la gente que realmente lo quiere, o ingresos extra para toda la gente que quiere ser parte de esta marca. Tres cosas: que salud, crecimiento personal y una oportunidad real para que uno se haga libre. Entonces, considero yo como networker que nuestra labor como networkers es una labor muy interesante. Es una, justamente como dicen, es la profesión del siglo XXI. Porque nuestra profesión es tan integral, nuestra compañía es tan integral que nos permite, en realidad, crear una comunidad de personas que hoy, como está la sociedad, quieren ser parte de Sri. Cada vez que nosotros tengamos a un invitado, o es más, a un ejecutivo independiente de la marca, tienen que sentir que nosotros como compañía, como oportunidad, le vamos a agregar valor a sus vidas y a la vida de la gente que ellos aman. Hoy en día yo valoro más que nunca nuestros productos, porque soy más consciente que la salud es una pieza importante y el activo más importante de un ser humano. Hoy yo consumo todos nuestros productos no hacen falta en casa. Y hoy en día, de repente, cuando uno anda cansado, uno cuando va al gimnasio, uno cuando empieza a hacer ejercicios, es un cambio de estilo de vida, se da cuenta que tomarse un Advil tiene sentido, porque uno le pone, porque el Advil te da un booster de energía, o sea, realmente es un impulso de energía. Entonces, uno cuando va cambiando su estilo de vida y va consumiendo nuestros productos, se va dando cuenta que nuestros productos tienen mucho más sentido. Uno cuando toma el Amalaki, como yo que amo ese producto porque tenía alergias incontrolables antes de consumir el Amalaki, y se da cuenta que ya no estornuda, que ya no tiene que cargar con papel higiénico para todo lado. Uno cuando consume nuestro café,
y entiende que su mamá puede consumir café por más que tenga gastritis, porque es un café que es alcalino, porque es un café que te hace perder peso. Uno cuando toma un batido y sabe que nuestro batido tiene todo lo necesario para hacer un buen snack saludable, incluso tiene proteína para subir tu masa muscular. Cuando escucha a la tía o a la prima que te cuenta y te manda sus fotos del antes y del después, y cuando el tiempo pasa te vas dando cuenta que todas las personas en tu entorno que están consumiendo estos productos son tu familia, son gente que amas y realmente se siente muy feliz por el resultado que tienen. Entonces, nuestros productos son súper importantes y es la pieza fundamental para que las personas tomen la decisión de consumir nuestros productos o de unirse a nuestra gran oportunidad. Nosotros tenemos que ser producto del producto, no por un tema de negocio, sino por un tema de amor propio, por un tema de que si es que tú te amas a ti mismo, definitivamente vas a querer cuidar tu cuerpo. Vas a ser producto del producto por un tema de que ya te aprendiste a amar, ya entendiste la importancia de cuidar tu cuerpo y simplemente vas a ser imagen de la marca y la gente te va a decir, oye, Cristian, te veo más con más energía, te veo menos cansado, te veo esto, te veo lo otro, veo que ya no tienes las manchitas en la cara, veo. Entonces, tú como producto del producto, si es que haces el negocio, te vas a convertir en un imán de personas que quieran consumir lo que tú consumes. Y si es que tú tienes personas felices consumiendo tu producto, como por ejemplo, yo tengo una prima que es pediatra, ella hace guardias por la noche. Y ella me comentaba, me decía, Cris, al usar el suero, las cremas en general, la crema de noche, todas las cremas de Serenew, o sea, es impresionante cómo ya no se me nota en el rostro ese cansancio continuo que a todos los doctores sí andan como todos ojerosos, se les ve cansados y todo el tema. Entonces, cuando vienen a visitarme los visitadores médicos, valga la redundancia, me dicen, doctora, ¿y usted qué cremas usa? Porque yo la veo siempre tan linda, con un tez facial tan lindo, ¿qué cremas usa? Y mi prima les dice, ay, si te contaría, no me crees. Son unos productos del doctor Deepak Chopra y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, ella solamente es consumidora. Y de hecho ya le estoy enseñando a mi prima a que si es que ella me da referidos, incluso hasta le pueden salir productos gratis o le puedo hacer un descuento muy importante. Pero bueno, cosas como eso, o sea, comenzar por nosotros, comenzar desde la casa. Las personas entonces que no están en Siri, ¿qué tienen que ver en nuestra marca? Como ya les dije aquí, entonces vamos a ponerle un check en nuestros productos y en la salud. Número uno. Número dos, nuestro espacio en Siri es un espacio muy inclusivo y es un espacio de crecimiento personal. O sea, en el aspecto social que es muy importante para los seres humanos, porque los seres humanos de por sí somos sociales, vamos a conocer gente súper positiva. Una cosa que yo les contaba previamente, justamente es eso, que yo me sorprendí de cómo personas que tienen más tiempo que yo, se disponen a enseñarte paso a paso cómo puedes tú construir éxito en este negocio. Y es una cosa que me pareció increíble. O sea, yo en mis 23 años de vida, de los cuales estudié 11 en el colegio y 6 en la universidad, o sea, 17 años de estudio tradicional, señores, nunca en mi vida había yo aprendido tantas cosas de crecimiento personal. Nunca en mis clases o en el modelo tradicional el profesor se paró enfrente y me dijo, vamos a hablar el día de hoy de amor propio. Nunca. O nunca el profesor que se paró enfrente en la universidad dijo, ok, el día de hoy vamos a estudiar cómo es que tu cuerpo puede tener más energía y también vamos a hablar de mentalidad abundante. O sea, nunca en la vida pasó eso. Mi timidez era solamente un tema mental. Una de las cosas que me pasa mucho, mucho en los eventos, y ojo a este tema, hay muchas personas que se acercan y me dicen, Cristian, Cristian, quiero presentarte a alguien.
Y yo, ah, bueno, ok, dale, preséntame. Tú siempre cuentas que eras tímido, ¿verdad? Sí, quiero presentarte a Luchito. Luchito es mi nuevo socio, Luchito es mi invitado. Y él también es tímido como tú. Yo, ah, hola Luchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y honestamente, hay un 80% de personas, si no es más, que me dicen que eran tímidos. O sea, hoy en día ahora todos son tímidos, ¿verdad? Pero bueno, yo pienso que eso es un tema solamente mental. O sea, yo en mi cabecita, en algún momento en mi vida, en mi niñez, qué sé yo, alguien me dijo, Cristian es tímido. O lo repitieron varias veces y se quedó en mi cabeza de que yo era tímido, porque la verdad es que hoy en día yo siento que no soy tímido. O sea, que de repente era un tema únicamente mental. En fin, el crecimiento personal es un plus para cualquier ser humano, desarrolle el negocio de Sri, escúchenme bien, o no lo desarrolle. En tu trabajo, si es que ocupas un puesto gerencial o no lo ocupas, si es que eres hijo o si es que eres padre, bueno, todos somos hijos y en algún momento todos vamos a ser padres o los que quieran, entonces definitivamente, definitivamente para guardar una buena relación con la gente que está a tu alrededor, tienes que tener crecimiento personal. Uno en la universidad nunca le enseñan de inteligencia emocional. A uno nunca le enseñan inteligencia financiera. Definitivamente, cuando tú te unes a nuestro sistema en un mes, solamente en un mes, siguiendo nuestros audios mensuales, 10 páginas al día de los libros que nuestro sistema recomienda, yendo a los entrenamientos presenciales en tu ciudad, una vez a la semana, conectándote a los webinars los domingos por la noche y conociendo gente tan positiva como la gente de Sri, en un mes, eso sí, te lo aseguro, en un mes tú has crecido. Tú has crecido y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, porque cuando tu mente se expande, cuando tu mente se expande, es muy difícil que vuelva a ser como antes. El crecimiento personal, la creencia en uno mismo, el amor de uno mismo, el desarrollo de las habilidades sociales, el desarrollo de la inteligencia emocional, porque este negocio te reta a un nivel emocional súper importante, te enseña cómo manejar esas emociones, definitivamente te convierte en un mejor ser humano. Número tres, número tres. Esta es una oportunidad, como yo dije hace un rato, ligada con lo que nuestro fundador dice, el señor Bill Farley. Esta es una oportunidad para que tú tengas ingresos extra, para que tú tengas un negocio propio, pero para que tú también tengas una oportunidad real de crear libertad. Esta es una oportunidad real para crear libertad. A lo largo de mi vida y a lo largo de la vida tuya, estoy seguro que has visto diversas realidades. Tienes a un primo, a un amigo, a un papá, a un tío, que cada uno tiene realidades completamente distintas, completamente diferentes. Pero al menos en mi realidad, les voy a poner el ejemplo de mi papá otra vez. Yo he visto a una persona que durante más de 40 años, el día de hoy, sigue trabajando en una empresa de construcción para el Estado, en una empresa para estatal. Hoy en día ya no lo hace por dinero, simplemente lo hace porque quiere hacerlo, porque quiere hacerlo, pero le tomó 38 años construir activos necesarios para tener una libertad financiera por medio de bienes raíces, porque él no se enfocó o de repente no puso su futuro en las manos de una AFP o de una jubilación, no lo hizo, sino que él invirtió en bienes raíces y le ha ido muy bien. Pero la realidad, por ejemplo, de mi padre, que trabajó durante muchos años para construir todo lo que él tiene ahora. O sea, yo conozco personas en el mundo de la ingeniería civil
que hoy en día tienen 27, 28 años, que terminaron la carrera conmigo, o sea, que llevan 5 años trabajando en el mundo de la construcción y que hoy en día no han construido activos, no han construido capitales propios, no han construido algo más que lo soporte. Más bien, muchos de ellos en la vida diaria, por la falta de inteligencia financiera, después de 5 años, que accedieron a tarjetas de crédito con líneas de 10, 15, 20 mil soles, o sea, hablando de 3, 4, 5 mil, 10 mil dólares, hoy en día andan con muchas deudas. Y deudas malas, porque hay deudas buenas y deudas malas. Por lo general, compras de autos, ropa, viajes y demás. Y definitivamente esas situaciones hacen que uno caiga en un estrés bravo, muy complicado, en tener la cabeza pensando en otras cosas, X y Z. Entonces uno ve realidades donde el odontólogo, el abogado, el primer puesto, incluso no necesariamente trabajan en sus propias profesiones, sino que hacen otras, o realidades de gente que anda trabajando. Si tú te pones a pensar, si hoy estás trabajando en un empleo X y Z, dentro de 10 años, dentro de 10 años, ojo que yo no digo que el trabajo está mal, el trabajo está muy bien, pero yo pienso que muy inteligente es que tú crees fuentes, más fuentes de ingreso, ¿verdad? Si tú te pones a trabajar en lo que tú haces por los próximos 10 años, en 10 años, ¿cuánto crees tú que sería tu ingreso mensual dentro de 10 años? En el caso mío, por ejemplo, yo me ganaba $650 mensuales a los 23 años de edad. Si yo hubiera continuado con el mundo de la construcción, en el mundo del empleo, probablemente a los 5 años hubiera estado con un ingreso mensual de unos 5 mil soles al mes. O sea, eso viene a ser unos 1.700, $1.800 mensuales. A los 10 años, probablemente hubiera terminado con un ingreso mensual de unos 10 a 15 mil soles mensuales. O sea, estamos hablando de unos 5 mil dólares mensuales, menos, 4 mil dólares mensuales en el mejor de los casos. Y probablemente ya en esa etapa me hubiera mantenido por muchos años. Entonces, no solamente es por el dinero que uno gana, sino también por el tiempo que le invierte, porque este ingreso solamente sería un ingreso que dependa de mi tiempo, que dependa únicamente de mi esfuerzo. Entonces, una de las cosas valiosas que nos da este negocio es que, ojo, tú puedes tener tu empleo o tu negocio tradicional al día de hoy, que te puede pagar 5, 10, 20 mil dólares mensuales. Pero imagínate que a la par de lo que tú generas hoy en tu plan A, en tu ingreso A lo largo de 10 años desarrollando redes de mercadeo, desarrollando el modelo de SRI, a los 10 años tú alcances el rango de 7 estrellas. O sea, que después de 10 años, tú tengas un ingreso mensual de aproximadamente 5 mil dólares mensuales por ingresos residuales, por ingresos residuales. Si le quieres, es más, eso es una valla chiquita. O sea, en 10 años que tú tengas el rango de 7 estrellas. Un volumen de gente que anda consumiendo los productos, recomendándolos y solamente hablándote del ingreso residual que la compañía Sri te paga, si tú alcanzas el rango de 7 estrellas en 10 años, estaríamos hablando que tú dentro de 10 años, yo creo que con 5 mil dólares, muchos en este chat serían libres financieramente y muchos en este chat tendrían un ingreso adicional muy importante dentro de 10 años. Dentro de 10 años. Hay gente que ha hecho este rango en mucho menos tiempo, claramente, ¿no? Pero lo inteligente de nuestro negocio es eso, que lo puedes construir en tus tiempos libres.
Lo puedes construir en tus tiempos libres y se convierte en un activo productivo que te puede generar libertad financiera. Cristian, yo soy más aspiracional, yo quiero saber, yo no, yo quiero mucho más, yo la verdad que quiero mucho más. Ok, excelente. Imagínate que a lo largo de estos 10 años no alcanzas el rango de 7 estrellas, sino alcanzas el rango de 10 estrellas de la compañía. De 10 estrellas, con ingresos de repente por encima a los 30 o 40 mil dólares mensuales. Definitivamente, aún así tú alcances las 10 estrellas en 10 años, sigue siendo una oportunidad supremamente importante. Pero uno que tiene que tener para mantenerse 10 años en este negocio construyendo, tiene que tener perseverancia, tiene que tener visión y tiene que simplemente compararlo con el mundo real y ya. O sea, yo conozco personas que andan un año en el negocio, 2 años en el negocio, 3 años en el negocio, de repente, y no tienen los resultados que ellos quieren. Y yo pienso y digo, ok, uno que esto es un negocio, depende de uno mismo. Pregúntate en este momento, una simple pregunta. ¿Tú crees que en el tiempo que llevas con Sri, tú le has dado tu 100% a esta oportunidad? ¿Has escuchado los audios? ¿Has asistido a los entrenamientos? ¿Has invitado personas? ¿Has consumido los productos? ¿Te has convertido en producto del producto? Las personas en tu entorno compran nuestros productos, no las compran. Has pedido referidos a tus consumidores, has pedido referidos a tu familia para conocer a más personas, para que conozcan otras personas estos productos. O sea, ¿lo has hecho? ¿Has dado tu 100% o no lo has hecho? Y en su mayoría, el 99.9% de esas personas que andan descontentas, simple y sencillamente te responden que ninguno dio su 100%. Esta oportunidad entonces es una oportunidad real para quien de verdad toma el negocio y le pone ganas. Si es que quieres resultados grandes, 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 tienes que ponerle ganas, ganas y enfoque y persistencia y perseverancia y pegarte a nuestro sistema. Pero si quieres un resultado muy bajito, también tu ritmo seguramente en este momento está siendo muy bajito. Esa es la realidad de nuestro negocio. Una pregunta muy común que las personas me hacen, me dicen, Cristian, ¿cómo puedo yo o qué actividades me recomiendas? ¿Qué actividades me recomiendas de un networker profesional? ¿Cómo puedo crear libertad, Cristian? Imagínate tú en este momento, aquí en Lima, aquí en Perú, hay unas tienditas que se llaman Tambo. Yo me imagino que en cada país hay tiendas como Oxxo o supermarkets chiquititos, bodegas. Imagínate que tú eres dueño de todas esas tienditas que están regadas a lo largo de todo tu país. Las tiendas que hacen distribuyen productos, ¿verdad? Y la utilidad de cualquier negocio viene porque gente compre producto y tú tengas un producto o un servicio para dar. ¿Cuál es entonces nuestra actividad importante nosotros como networkers profesionales? Nosotros no somos vendedores. La labor de un networker inicia donde termina la labor de un vendedor, ¿verdad? Entonces, primero y muy importante es que tú tengas claro los tres puntos que yo acabo de mencionar, que el señor Bill Farley nos ha compartido en su visión con la marca. Salud, crecimiento personal y una oportunidad real para hacerte libre. Cuando tú ya tienes claras estos tres puntos, te han dado plan de acción, es cuestión de que tú vivas tu ley del proceso y a pesar de que tú seas nuevo, estés escuchando este audio, entiendas algo. No vas a creer en el negocio de la noche a la mañana. Es un proceso y tienes que respetar tu proceso.
¿Qué cosa va a acelerar tu ley del proceso? ¿Cuál va a ser el detonante importante para que tú tengas un impulso para crecer en el negocio? Nuestro sistema. El sistema es el impulso más importante y es el que te lleva a creer mucho más rápido en esta gran oportunidad. Pero un tip millonario es que tú, por encima de todo, creas en ti mismo. Esa para mí es una labor del networker profesional. Que tú creas mucho en ti, que elimines las excusas, los miedos, las cositas raras que tengas en la cabeza, las elimines. Y ese gran limpiador, como dicen muchos que te lavan la cabeza en esos negocios, el gran limpiador es nuestro sistema educativo. Un hábito importante para nosotros como networkers es ser organizados, tener un orden y llevar una agenda. Nuestra agenda es la mamá, es la mamá, es el jefe de nuestro negocio, porque esa agenda, en esa agenda uno va a escribir los pendientes, uno va a escribir las citas, uno va a de repente ordenar incluso sus listas. Va a apuntar el nombre de los prospectos nuevos que uno conoce. Va a apuntar cuándo tiene que contactar o recontactar, cuándo tienes presentaciones, cuándo tienes que llamar a tu seguimiento, cuándo tiene eventos, cuándo vienen los eventos más importantes. En esa agenda apuntas todo. Entonces, es importante tú como networker que lleves un seguimiento a tu negocio por medio de una agenda. Un networker profesional cumple con los 7 puntos que tiene el plan de acción. En la prospección cumple con hacer la lista, cumple con añadir personas siempre. Busca espacios que te gusten y te apasionen al margen de hacer SRI. Busca espacios que te apasionen para encontrar círculos nuevos donde tú puedas conocer gente. Y no seas de los networkers ansiosos o no prostituyas tu negocio. No es que estés detrás de la gente mostrándole una oportunidad, sino que más bien tú te conviertas en un imán, que seas atractivo, que la gente vea en ti algo y se acerque a ti, quiera algo que tú estás haciendo, quiera algo que tú estás consumiendo. Conviértete en un imán, conviértete en un influencer. Tú conviértete en ese influenciador que va a hacer que la gente se acerque a ti. En el punto de la prospección, entonces, acuérdate de crear lista, convertirte en atractivo y tener citas. En el punto número 2 de la presentación de oportunidad de prosperidad, va muy ligado con, obviamente, con las citas que tú puedas hacer. Pero acuérdate siempre tú que eres nuevo, que me estás escuchando, en apalancarte de la gente nueva, de la gente antigua, perdón. Aprende de las personas que tienen más tiempo, déjate ayudar, déjate enseñar. Y tú también en un punto tienes que ser independiente. Y enfócate en cada presentación que hagas en buscar la necesidad de las personas, en llenar su necesidad. En el punto del cierre, cierra por confianza. Cubre la necesidad de la persona que tengas enfrente, si es que quiere comprar producto que se convierta en un consumidor fiel, si es que quiere una oportunidad para generar ingresos, dale toda la confianza, el apoyo, cierra el negocio, la compra en ese momento. No dudes, porque si tú dudas, el éxito no se acerca hacia ti. Acuérdate que lo primero que dije es creer en ti, creer en tu oportunidad, si es que crees. Cierras definitivamente. El punto 4, que es el seguimiento, sé muy organizado. Yo creo que el seguimiento va muy ligado con tener un buen cierre, un buen compromiso. Después de 48 horas o 72 máximo de haber presentado la oportunidad, es importante que tengas una segunda reunión y que tengas una agenda que apuntes. ¿Cuándo lo vas a ver? ¿Dónde lo vas a ver? ¿O en qué momento te vas a contactar con esa persona? Y que tengas claro cuándo son los eventos. Los eventos son tan importantes para involucrar personas. Y acá quiero darte un tip de oro.
Una persona que está haciendo un buen seguimiento, que está haciéndose un buen seguimiento y que le está haciendo un buen seguimiento a su equipo, se preocupa y se ocupa en correr sus reportes al menos 2 veces a la semana. Cuando inicia la semana, cuando está por terminar y hasta una tercera cuando ya terminó. Cristian, ¿qué son correr los reportes? Uno corre los reportes para ver cómo están las personas en su organización. De repente, en tu organización, en tu profundidad, tienes a una persona que se llama Jennifer. Y Jennifer está a 200 puntos de alcanzar el rango de una estrella. Pero como Jennifer es nueva, ella no sabe. Entonces, tú como upline, que corres los reportes los días lunes, jueves, el jueves te das cuenta de eso y le dices, Jennifer, escúchame, te están faltando 200 puntos en tu pierna izquierda para que cierres el rango de una estrella. O sea, eso es importante para tu negocio, para tu crecimiento. Entonces, Jennifer despierta y dice, ay, 200 puntos, listo, tengo una tía que quería comprarme no sé qué y no sé cuántos. Entonces, simplemente la afilia como consumidora y puede cerrar su rango de una estrella. Es muy importante que tú estés atento a que las personas estén con su paquete Z200 activo. Hay personas que no alcanzan rangos de 4 estrellas o más porque no tienen su paquete Z200 activo. O sea, nosotros somos como las águilas de nuestro negocio, somos los CEOs de nuestro negocio. Tenemos que estar pendientes, midiendo y mejorando las actividades en nuestro negocio. Eso también es parte de nuestro punto del seguimiento. En el ritmo de trabajo, el mejor consejo que te puedo dar es que seas ejemplo. El ejemplo tuyo va a influenciar en las personas en tu organización y va a decir, mira, si es que el 10 estrellas, el 7, el 8, el 4, está poniéndole ganas al negocio, yo cómo no lo voy a hacer. Ritmo de trabajo es ejemplo, hasta incluso tienes una herramienta hermosa que se llama el Club 180 para que tú te midas. El punto número 6. Alcanza estrellas, va muy ligado con el tema de los reportes, va muy ligado con que tú cuando alcances una meta, busques la otra. Y por último, la duplicación, que es el arte más importante en nuestro negocio para crear libertad. Es el arte más importante para crear libertad. Justamente acá, yo quiero compartirte algo, que es la razón por la cual estamos todos aquí. Este negocio, después de 5 años, yo justo estoy a punto de cumplir 28 años de edad, tengo 27, me ha dejado una enseñanza muy valiosa. Este negocio para mí significa libertad. Hoy en día, yo soy papá. Hoy en día, Valentina, mi hija, tiene 1 año y 2 meses actualmente. Y yo he tenido el placer, he disfrutado desde cada momento, desde cada momento, desde que estuvo en la panza de Silvia, mi novia, desde que nos enteramos que ella venía en camino. Es una niña muy esperada, llena de amor, llena de luz. Ha tenido las mejores atenciones. Silvia consumió el Amalaki durante el embarazo. Me acuerdo que cuando nació mi hija, lo primero que le di fue Amalaki. No, mentira, eso es broma por si acaso. Pero tiene una foto con el Amalaki. Mi hija es una luz, es una reina hermosa, es una niña preciosa, es una niña llena, llena de amor. Desde los 6 meses consume 1 oncita de Amalaki por las alergias. Es una niña preciosa, es una niña que viene a un hogar lleno de prosperidad, lleno de abundancia, de buenos ejemplos. Está encontrando papás con mentalidades más grandes, más desarrolladas. Y realmente yo amo a mis padres, yo los amo con todas mis fuerzas, pero una de las bendiciones más lindas que me dio este negocio es ser un padre completamente presente. Es ser un padre que estuvo
cuando ella nació. Es más, Silvia estuvo 10 días internada en la clínica donde dio a luz porque le dio una infección durante el parto. Pasó algo que hasta ahora no entendemos, pero le dio una infección. Yo dormí 10 días sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que preocuparme por las cuentas, sin tener que preocuparme por nada. Yo dormí 10 días en esa clínica. Fueron los únicos 10 días en los cuales yo no vi nada de mi negocio porque estaba preocupada por mi novia y por mi hija. Yo le cambié los pañales porque Silvia estaba con una cesárea que no podía levantarse. Mi hija se durmió en mi pecho sus primeros días. Mejor dicho, yo he podido gozar de mi hija y del proceso de verla crecer hasta ahora. En un año ya está grande, ya camina, dice algunas palabras. Yo he visto su primer paso, la primera vez que caminó. Yo le di el primer bocado cuando comenzó ya a alimentarse, no solamente de leche. Y realmente cosas como esa son cosas que el dinero nunca va a poder comprar, por más que uno gane lo que gane. Pero son cosas que la libertad sí te da. Son cosas que la libertad de ser un padre presente sí te dan. Y yo sé que Valentina todavía no habla, todavía no habla. Estoy seguro que muy pronto lo va a hacer. Pero Valentina desde adentro, ella me dice gracias papá por ser 10 estrellas. Gracias papá por haber construido esas 10 estrellas, por haber dado todo por ser 10 estrellas. Gracias, papá, por ser 10 estrellas, porque eres libre. Porque eres libre, porque puedes jugar conmigo, porque te levantas conmigo, porque me cambias los pañales. Gracias, papá, porque creciste y porque eres la mejor versión y sigues convirtiéndote en alguien mucho mejor, en alguien mucho mejor. Y realmente esas cosas no tienen precio. En resumen, chicos y señores y señoras, yo les quiero compartir que, en resumen, para mí este negocio es un negocio de mentalidad y energía. Es un negocio que va a reflejar cómo estás tú. Si tú estás mal por alguna razón psicológica, emocional, se refleja en el negocio. Hay un estado que te dice el estado de fluencia. Es un estado que te hablan en el libro Hola 4, Liderazgo al estilo Hola 4, uno de los libros más importantes en Network Marketing. Un libro muy bueno que te habla sobre liderazgo. Y qué importante es ese libro porque te habla sobre piezas, sobre cosas que nosotros como networkers tenemos que desarrollar, como la piel de cocodrilo, que no te afecte nada, como estar enfocado, y bueno, como tantas cosas más que realmente serían parte de otro entrenamiento. Pero yo, en resumen, después de 5 años, si hay algo que yo te puedo decir para que tú alcances libertad y rangos importantes en este negocio, es que tengas mentalidad y energía. Esa mentalidad de abundancia te va a querer hacer, te va a empujar a ser siempre mejor, así ya seas 10 estrellas. Esa mentalidad de que tú lo puedes todo va a eliminar cualquier excusa que tengas en la mente. Yo escucho a papás que me ponen como excusas a sus hijos. O sea, esa mentalidad fuerte, esa mentalidad que tú forjas con nuestro sistema, esa mentalidad te va a llevar a ser la mejor versión de quién eres tú y va a elevar tu ley del tope, no solamente a ti, sino a tu familia, a tus hijos, a tus padres. Va a impactar en la vida de la gente que está alrededor tuyo. Este negocio es de que tu mentalidad se desarrolle, es que tu mentalidad crezca, es que tú seas más grande porque tus resultados van a llegar hasta donde llegue tu mente. Y energía es ese impulso que te va a servir, ese impulso que vas a tener, ese impulso que puede ser tu razón poderosa, ese impulso
que pueden ser tus deseos, tus sueños, tus pasiones, ese impulso que te va a llevar a hacer cosas que tú pensabas que no eras capaz. Este negocio te va a sacar lo mejor y te lo he dicho varias veces. Yo quiero que sueñes, yo quiero que sueñes en grande, yo quiero que elimines todas las cosas que te limitan y que hoy empieces a construir, desde hoy empieces tú a construir la mejor versión de quién eres tú, porque este negocio te va a recompensar en mucho, en abundancia, en prosperidad, en salud, en crecimiento personal y en muchas, muchas, muchas cosas más. Quiero terminar con esta frase. Quiero terminar con esta frase que yo me repito todos los días. Este negocio es sencillo, pero esta frase no solamente es para el negocio, sino para tu vida. Solamente hazlo mejor que ayer. Solamente sé mejor que ayer. Todos los días sé mejor que ayer. Y estoy seguro que nos vamos a ver en las playas del mundo y quién sabe dónde más con esta compañía. Así que les mando un saludo muy especial desde Lima, Perú, Cristian Núñez, 10 estrellas de la compañía y próximo Triple Rubí. Muchas bendiciones, éxitos y prosperidad para sus vidas. Chao, chao.